Dice la doctora de la iglesia Santa Catalina de Siena que la oración de todo cristiano siempre ha de empezar por ser oración vocal. Y lo que ella entiende por oración vocal es cuando yo empiezo apropiándome de las palabras de otros. Ejemplo, al leer un salmo, estoy utilizando para mi oración algo que yo no escribí, pero me sirve. Y a medida que hago mías las palabras de los salmos, voy aprendiendo a orar, mi corazón se va sintonizando cada vez mejor con lo que significa la oración. Lo mismo sucede, por ejemplo, en el Santo Rosario. Cuando tomo la oración de Cristo y la hago mía de una manera pausada, creyente y amorosa, Cristo empieza también a orar dentro de mí. Cuando tomo las palabras del Santo Arcángel Gabriel, las que él dijo a María Santísima, y evoco en mi mente y en mi corazón el amor de Dios que se manifiesta en María y a través de María, evidentemente estoy haciendo surcos nuevos de gracia en la tierra, en el barro de mi corazón, para poder orar. Esta es la enseñanza que nos da Santa Catalina de Siena sobre la oración. Y me estoy acordando de ella y me estoy acordando de esta enseñanza porque en el Evangelio de hoy, tomado del capítulo 10 de San Marcos, encontramos una de esas frases que cada uno de nosotros yo creo que debería apropiarse. Una frase que es digna de ser repetida. Una frase que puede verdaderamente darnos un camino de oración. Una frase que puede hacernos distintos al orar. Esa frase es: Señor, que yo pueda ver. Haz que vea. En el caso del Evangelio se trata de una persona que estaba privada del regalo de la vista, una persona ciega. Y puede parecer extraño que nosotros, supongo que la mayoría, contamos con ese don de poder ver, le pidamos a Dios que nos permita ver. Pero es que precisamente de lo que se trata es de responder a esta pregunta: ¿de qué me estoy perdiendo? ¿Qué es lo que está escapando a mi radar? Si una persona, por ejemplo, tiene su casa y tiene un negocio, una tienda, y en esa tienda, pues, no solo logra el sustento de su casa, sino que tiene ganancias suficientes para darse lo que podemos decir una buena vida. Esta persona todos los días va de su casa a su tienda y sus pensamientos están en los negocios que quiere completar, sus pensamientos están en el dinero que le va a llegar. Ese es su pensamiento. Eso es lo único que ve su mente, es lo único que ve en sus ojos. Pero esta persona, en su trayecto de la casa a la tienda, todos los días pasa frente a una capillita en la que está expuesto el Santísimo Sacramento 24 horas al día, una capilla de adoración perpetua. Y este hombre nunca ha visto esa capilla, o esta mujer, esta señora, nunca ha visto esa capilla porque su mente está únicamente enfocada en el tema de dinero, dinero y dinero. ¿De qué me estoy perdiendo? Es verdad que algo de dinero necesitaremos para vivir, pero ¿necesitas que tu mente esté todo el tiempo aprisionada por el afán de riquezas? Lo mismo podríamos decir de otras cosas que se adueñan de nuestro corazón. La búsqueda de un trabajo, de un afecto, de un poder, de un prestigio, de un aplauso, de una victoria, de un éxito. ¿Qué se adueña de nuestro corazón hasta el punto de enceguecernos? Por eso hay que aplicar la enseñanza de Santa Catalina y por eso hay que orar con humildad. Señor, haz que vea, haz que vea.